Amigos y amigas, hoy 10 de diciembre, ya estamos a pocos días de terminar el año 2004. Estamos en su programa Tardes Chocuanas con un invitado especial, el doctor Juan Mercado Dita, donde tiene una información para los estudiantes del CNE. Buenas tardes, doctor Juan Mercado. Buenas tardes, Bombi, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tus radioescuchas. Mi nombre es Juan Mercado Dita, como tú ya lo dijiste, director del CNE. Quiero aprovechar la oportunidad para notificarles a los estudiantes que confiaron en nuestra institución para alcanzar sus objetivos profesionales, que mediante un diagnóstico realizado se determinó que no se seguirá ofertando los programas académicos en el departamento del Chocó, aclarando que de toda la población con la que contamos, solo 5 que están en proceso de culminación de sus estudios serán los que continuarán con la institución. Los demás están en libertad de buscar otra institución y culminar su estudio. Muchas gracias, Bombi. Más o menos en el año 95-96, en esa época, del 94-96 era la UNISUR. En esa época yo trabajaba en Tado, yo trabajé con salud pública, trabajé más de eso. Flotando en una balsa, yo vi un matrimonio. Y en ese entonces nosotros tuvimos como tutor al doctor Jesús Alozano Asprilla, quien fue fundador de la universidad. En ese entonces, la sede estaba en Quibdó, además, como me imagino, el edificio donde funciona Machu, negocio de Machu, tercer piso, ahí quedaba la sede. Nosotros elaborábamos los trabajos acá de una manera muy puntual, a la máquina o el computador, y los mandábamos físicamente, allá impreso. Y a veces para devolvernos la retroalimentación, pues demoraba 4 o 5 meses. A veces nos tocaba avanzar, en un año hacíamos un semestre. Eso generó unas implicaciones que a mí me tocó gastarme 7 años. Otra cosa que era que en ese entonces hacían introductorio y era tiempo perdido, no formaba parte de la carrera. Como forma ahora, el introductorio se hace en el primer semestre y forma parte del semestre. Anteriormente había que hacer un introductorio y ese introductorio era económicamente, tenía un costo. Cuando nosotros entramos, el introductorio valía 90 mil pesos. Implicó que muchos estudiantes, unos desertaran por la dificultad que tenía la universidad, otros se asimilaran. Yo tengo unos ejemplos muy claros. Hay unas compañeras que se graduaron hace como un mes y veníamos estudiando con ellas. El otro ejemplo, que toda la dificultad, es que cuando nos tocó ir a graduar, nos graduamos allá en la sede de Restrepo en Bogotá y le concedieron posibilidad de graduación a 3 estudiantes, a Istina Inestrosa Murillo, a Rosalba Arroyo. ¿Cristina la encantó? Sí, claro. Como esas de un momento a otro han ido cambiando, pero han cambiado para mejorar. Yo les cuento sin pena, yo estudié y el 95% de los tutores no los conocí nunca. Yo fui a Bogotá, fui cuando ya estaba terminando la carrera, porque ya había unas dificultades que me vivían cambiando tutores, me tocó ir a poner la cara. Iniciamos, y cuando iniciamos éramos aproximadamente 60 en psicología apenas. Había en administración de empresas, habían en filosofía. ¿Que sobrepasaba 300? Claro, claro, claro. Ese número era muy significativo. Claro, superábamos los 150 estudiantes. Habían otros estudiando agronomía y se graduaron muchos.
El problema se presentó que cuando la gente comienza a tratar de exigir a la universidad algunos elementos, comenzó a aparecer la hecatombe. En primera instancia, ¿no? En el CNED, como 8 años aproximadamente. Y los trabajos que se realizaban, manuscrita y algunos en máquina, y se enviaban a Bogotá por correos tradicionales. De igual manera, para responderle a uno, pero me decían 2 y 3 meses, a veces hasta más. Y en mi caso muy particular, que me tocó matricular otros cursos porque envié los trabajos y cuando me dieron que me calificaron habían cancelado el CNED. No, era únicamente el CNED. Venía cuando nos llamaban a reunión, únicamente reunión, cuando nos llamaban a reunión, o que venían de Bogotá a reunión. O sea que no había una comunicación. No había comunicación como la técnico, no existía. Lo que existía, digamos, era la oficina aquí de Jesús Lozano Asprilla. Bien, que entonces uno enviaba los trabajos y la dirección que uno siempre colocaba para que llegaran la tutoría, igualmente pues las calificaciones, uno iba a reclamar. Un grupo de estudiantes que nos reuníamos para ir socializar algunas inquietudes o dudas que teníamos en el XY módulo para así mismo despejarlas. No, ya, no es que no había tutoría, las tutorías las hacía uno mismo. Nosotros buscábamos asesores y los mismos estudiantes los pagaban los tutores. Cuando tenían una duda, por ejemplo, una duda que resolver, que aclarar, buscábamos tutores de aquí mismo, pero nos reuníamos en grupo y teníamos que pagar esas tutorías. Los trabajos se hacían, un trabajo por escrito, se enviaba por correo y luego el retorno en un mes o mes pico por correo también la calificación. Bienvenidos, amables oyentes de la emisora Ecos del Atrato. Estamos rayando desde Quindó, Chocó, Colombia. Les habla el Bombi. Tenemos una noticia especial para todos los estudiantes de la UNA, antes Unisur. Hoy llega a nuestra ciudad capital dos directivos de esta institución: la doctora Gloria Herrera Sánchez, directora nacional Occidente, y el doctor Jaime Alberto Leal, afanador, rector de esta prestigiosa universidad, quienes convocan en el auditorio de la Iglesia de Fátima a toda la comunidad en general para el inicio de la creación del Centro de Educación Abierto y a distancia en el departamento del Chocó. Una balsa y